Las Olimpiadas, Hugo, pero aquí tendríamos que tener mucho más espacio. ¿Y Olimpiadas de qué? ¿No se me ocurre de qué podemos hacer las Olimpiadas nosotros? Papá, tenemos un montón de juegos de mesa. ¿Podemos hacer una Olimpiada de juegos de mesa? ¿Unas Olimpiadas de juegos de mesa, Hugo? ¡Qué buena idea se te ha ocurrido! ¡Me parece fantástico! ¡Vamos a organizarla! Bueno, pues ya habéis oído, familia. Vamos a empezar las primeras Olimpiadas de los juegos de mesa de la historia. ¿Son las primeras, no, Hugo? Yeah. Bueno, hemos elegido un montón de juegos de mesa, ¿vale? Y entre todos los juegos de mesa vamos a elegir uno cada uno. Vamos, un total de 4, ¿no? 2 juegos de mesa cada uno, en los que creemos que vamos a ser mejor que el otro, ¿vale? De lo que se trata es de ganar. Entonces, ¿vamos a hacer piedra, papel, tijera, Hugo? ¡Sí! Venga. Saca lo que quiera, menos papelera. 1, 2 y 3. ¡Me has ganado! Bueno, amigos, aquí tenemos todos los juegos donde vamos a elegir, ¿vale? Tenemos el famoso futbolín, el famoso quién es quién. Este es el de... que este nos trajeron, el Papá Noel fue, ¿no? Que nos trajo este juego. Sí. El de Mario Bros, que te come la planta. Los monos locos. Diferentes puzzles. Maoka. Pincha al pirata o torre de risa. Unas palas de playa y el pescapeces, ¿vale? Entonces, de todos estos juegos vamos a elegir uno cada uno, sumando un total de 4, ¿de acuerdo? Entonces, Hugo, ¿tú qué vas a elegir primero? ¡El futbolín! ¡El futbolín ha elegido Hugo! ¡Bien! Entonces, yo voy a elegir uno que sí sé que soy bueno, y es el pescapez. Y yo ahí creo que soy bastante bueno. Hugo, te toca. ¿Qué vas a elegir tú ahora? Voy a elegir el fútbol. ¿El fútbol ya lo elegí yo? El puzzle de Super Team. El puzzle de Super Team. Vale, tiene 3 puzzles con 49 piezas. Hacemos un puzzle cada uno a la vez y a ver quién acaba antes, ¿no? ¿Te parece bien, Hugo? Bueno, familia, tenemos elegido ya prácticamente todos los juegos. Vale, falta uno. Falta uno. ¿Y sabes cuál voy a elegir? La Oca, un clásico. Entre los juegos de mesa hay que elegirlo. Entonces, vamos a modificar un poco las reglas de la Oca, porque solamente somos 2 participantes. Entonces, hay una casilla que es la cárcel, que si caes ahí y el que viene detrás no cae, tú no puedes seguir jugando. Lo que vamos a hacer es que la cárcel va a ser una casilla en la que pierdas 2 turnos. Entonces, lo tenemos decidido. Son 4 juegos. 2 ha elegido Hugo, 2 ha elegido yo. La suerte está echada y vamos a empezar a jugar al futbolín. ¡Ya empieza el partido! ¡Empieza el partido! Vamos a ver, yo soy los jugadores rojos y Hugo son los jugadores azules, con cartona y medias amarillas, ¿vale? El partido es hasta 9 goles. Quien llega ante 9 gana el partido, ¿de acuerdo? Así que, Hugo, ¡vamos a ello! Toma, primero gol. ¿Cómo? Bueno. ¿Pero sin tocar a ningún jugador? No. ¿Eso vale? Bueno, la pelota ha entrado, ¿no? ¿Qué? La damos por buena, ¿no? Sí. Venga, defensa, sacamos. ¡Hala! ¡Otro! Bueno, seguimos. Empata 1 en el partido. Vamos, Hugo, empieza a sacar. Bueno, Hugo, a un gol de perder. Vamos, 8-4, ¿vale? Si marco, gano mi primer punto de las Olimpiadas. Pasamos aquí al delantero centro y ¡gol! ¡Gol! ¡Consigo el primer punto de las Olimpiadas! ¡Mira mi ¡Bien! Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, ¿vale?
el puzzle. Hugo es muy bueno haciendo puzzle. Entonces, ahí la competición va a ser dura. Es muy probable que me gane él, pero vamos a intentar sacar 2 puntos de ventaja. Así que vamos a poner puzzle. Elegí el de los Super Thing, ¿vale? A ver cómo se nos da. Vamos a poner un cronómetro. ¿Tiempo cuánto vamos a poner? ¿Hugo, 10 minutos? Es mucho, ¿no? 5, 6, 7 minutos. Bueno, el primero que lo haga, ¿vale? Es el que gana. No sé cuánto tiempo tardaremos. Así que vamos por el siguiente juego. A ver quién gana este. Bueno, Hugo, tenemos ya preparados los puzzles. Hugo ha elegido este, ¿vale? Lo tenemos ahí. Y yo he elegido este. ¿Vale? También lo tenemos por aquí. Así que empieza el segundo juego. Suerte, concursante. Concursante. Suerte. ¿Me da la mano? Mírame, no te enfades, ¿eh? Venga, suerte. A ver quién termina antes. ¿Humo? ¿Dónde? ¿Dónde hay humo? ¡Dios mío! ¿Dónde hay humo? ¡Empezamos! ¡Tiempo! Es que es muy listo, claro. Se usa de memoria. Ya he cogido este, ya me ha sacado ventaja. Ya estoy yo nervioso perdido. Bueno, está la cosa bastante competida, aunque creo que Hugo... ¡Que te voy a ganar, eh! Va a ganar, mira cómo va. Le quedan solamente 4 piezas. ¿Tú? Y yo me he quedado un poco atrancado con los morados. La verdad es que me he quedado ahí un poco... Bueno, que me va a ganar directamente. Voy a ganar la victoria de Hugo. ¡Toma! Con buena deportividad. ¿Te falta uno? Oh, ¿te falta una? ¡No! Esto va a camuflar la pieza. ¡Victoria para Hugo! ¡Empate a 1-1! Bueno, como sabréis, en las Olimpiadas hay medallas. Sí. Y nosotros vamos a tener 2 medallas. Si yo gano, a Hugo le pelamos. ¡No! Le vamos a pelar. Y si gana Hugo, ¿qué vas a querer, Hugo? Teresa. Los T-Racers, me han pedido. Pues nada, seguimos con las Olimpiadas y veremos a ver quién termina triunfador, ¿vale? Sí. Bueno, aquí lo tenéis, los pescapeces. Sí. Los morados, 1 punto. ¿Vale? Naranjas y verdes, 3 puntos. Rosa, 2 puntos, ¿vale? Quien consiga más peces o de más puntos, ganará esta partida. ¿Vale? Con lo cual cogerá ventaja. Así que nada, empezamos. Bueno, acabamos de acabar la recogida de peces y hemos hablado del tema de los puntos. Es verdad que yo tengo más peces, pero es verdad que Hugo tiene más peces de colores verdes y naranja. Con lo cual, vamos a hacer recuento, Hugo. Empiezo yo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos. Yo he obtenido 17 puntos. Vamos a ver el recuento con los peces de Hugo, ¿vale? Tin, 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 tin. Venga, vamos. 3, 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 3, 21. ¡Ha ganado! Que todavía queda la Oca, hombre. No cantes victoria. En la Oca yo soy bastante bueno, ¿eh? Bueno, al final es cuestión de suerte, el dado. Pero tengo suerte, tengo suerte. Así que vamos a jugar a la Oca ahora y veremos quién gana. Es verdad que ahí podemos un empate. Si hay empate, ¿qué hacemos? ¿Otra partida? ¿A qué? ¿La eliges tú para desempatar?
Reglas nuevas. Claro, esto hay que modificarlo sobre la marcha. Vale, hemos escogido 4 juegos de mesa. Entonces, yo he ganado uno, que ha sido el futbolín. Hugo ha ganado el puzzle y el pesca peces. Y si yo gano la oca, empatamos. Si yo empato, ¿vale? Elijo yo el juego al que vamos a desempatar. Ah, pero mira. Que yo creo que voy a elegir la planta carnívora de Mario. ¿No? No, eso tarda muy poco. Pues por eso, para desempatar rápido. Bueno, empezamos. Hugo es la ficha azul, yo soy la ficha verde. Mira, yo tengo la azul. Hugo la azul y yo la verde. Pues la suerte está echada. Ahí, el laberinto, dos turnos. El laberinto ya hemos dicho, ¿verdad? Que era dos turnos también, ¿vale? Ah, pues ¿y este lo ha dicho? Ah, ese no. Este se vuelve que vuelva a la aquí, salida. A la salida. ¿Vale? Pues venga, empezamos. Vamos a tirar el dado a ver quién sale primero, ¿vale? Creo que te... No. ¡Anda! Uno y dos. Digo que hago que tiene porque me toca. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Oh, oh, oh! Dos turnos sin tirar. Venga, voy a aprovechar esa ventaja. Uno y dos. De puente a puente. Y tiro porque me lleva la corriente. Vamos. Tres. Un, dos y tres. Venga, tiro otra vez. Son dos turnos. Uno y dos. Y tiro otra vez. Venga, que le toque la rosa. Y la posada, dos turnos. ¡Toma ya! Anda, ahí estamos los dos. Te toca, Hugo. Toma, toma, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Venga, uno, vamos. Tres. No. Anda, vuelve para atrás. Dos y tres. De nada, dado. ¡Ay, no! Y me despeja el camino. Tres, uno, dos y tres. ¡Uy, que le toca! Si saco un dos, hago de oca a oca y gano. ¡Un dos! De oca a oca. Y he ganado la partida, Hugo. ¿Esta es la cara que te ha quedado, Hugo? A ver, los coqueteros. Bueno, chavales, ya tenemos aquí montado. Sí. El juego de Mario. Chavales. Chavales. Hola, tata. Hola, chavales. Hola, guaquetero. ¿Habéis suscrito al canal de Hugo de los guaqueteros? Bueno, mira. El dado tiene números, ¿vale? Del 1 al 3. El tablero. Tablero. Y empezamos de aquí. Y según en la casilla que caigas, pues tienes que darle, ¿vale?, al puntito rojo. ¡Ay! Pierde. Así que vamos a empezar. De todas formas, tenemos un vídeo por aquí, ¿vale? Donde hacemos una partida en familia con Guaquete Blog Family, ¿verdad, Hugo? Uno, toma ya, toma. Otra, tres. Venga. Uno, dos y tres. Tiro tres veces. Una. Tiro una. Tiro una vez. Dos. Dos. Otra y tiro dos veces. ¡Ay, no! ¡Otra, tío! Tiro dos veces. Uno. Venga, tírate, Hugo. ¡Hola, que estás liando! ¡Ultra! Ay. Me está haciendo trampa, esto no vale. ¡Ay! 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 ¡Toma! Bueno, ha ganado Hugo. Así que mi enhorabuena, Hugo. ¿Vale? ¡Y me gano los T-Racers! Se gana los dos T-Racers porque es el acuerdo que hemos hecho. ¿Vale? Y nada, esperemos que os haya gustado el vídeo. Animaros, tenéis juegos de mesa. Hacer una limpiada. No sé, Rafa, ¿verdad? Qué suerte. Ya te cogeré por la noche yo. No, 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 no.
Pues nada, ¿qué le decimos a los jugueteros? ¿Qué le decimos a los jugueteros? Que se suscriban, que dejen su like, que comentéis si tenéis juegos de mesa y podéis hacer las olimpiadas, que lo vaya a pasar muy bien. Hombre, en familia. Juegos de mesa tienen todo. ¿Todos tienen juegos de mesa? Todos los niños. ¿Todos los niños tienen juegos de mesa? Yo qué sé si los tienen. Bueno, sí tendrán, claro. Así que nada, familia, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos. Y Hugo, ven, vamos a despedirnos de los guaqueteros, ¿no? Si os ha gustado el vídeo, dale like y suscribiros. ¡Adiós!